Ojos de gato. What you say? Say we can do this. Mañana al fin podré solucionar todos estos problemas. Hace un año y medio que estoy en este cuartel y creo que al fin podré llevar a cabo mi misión. Están haciendo un brindis. ¿Qué pasará? Se ven muy tranquilos. Mañana llegará la estatua de la diosa que esculpió papá, pero no parecen estar discutiendo cómo protegerla de nosotros. Hermana, ¿no te parece que deberíamos cancelar nuestro próximo golpe? No, no lo haremos. El señor Nagaishi me llamó desde Los Ángeles y dijo que la estatua ya había sido llevada al aeropuerto bajo estricta vigilancia. Llegará aquí mañana en un avión especial. ¿Entonces la policía se ha dado por vencida? ¿No intentarán atraparnos más? No, lo dudo mucho. Las ventanas de la sala de reunión están cerradas con persianas de acero y a juzgar por su aspecto confidencial deben tramar algo. ¿Qué cosa? ¿Una computadora? Así es, efectivamente. Esta computadora programará nuestros ataques. Es un gran adelanto de la ciencia. ¿Pero quién controlará esa computadora? Nosotros no. Los programas vienen de una compañía de seguridad de los Estados Unidos. Nosotros les enviamos todos los datos sobre Ojos de Gato. ¿Una compañía americana? Así es. Nuestros superiores confían en ellos. El jefe y Saya se sienten como si ya hubiesen atrapado a las ladronas. Ya veo. Por eso estáis tan tranquilas. Dijo que mañana al mediodía la compañía de Estados Unidos enviará los resultados al cuartel general de policía. Luego Tochi, Saya y el jefe se encontrarán y actuarán según lo que les indique la computadora. ¡Podríamos robar la computadora! No, si hacemos eso solo cambiarán el plan. Será mejor conocer el plan por adelantado. Y en esa forma ya podremos actuar. ¿Pero cómo? Dejadlo en mis manos. Ya he pensado en algo. Entraré en el cuarto donde está la computadora. Necesito que vosotras os encarguéis de distraer al jefe y la señorita Saya. ¿Podréis hacerlo? Por supuesto. Será muy divertido. ¡Qué gente! Este traje es nuevo. Me lo puse para festejar esta ocasión tan especial. Si lo mancho, me es posible... ¿Por qué me empuja? ¡No quiero manchar mi traje! Lo siento mucho, jefe. ¡Patatas dulces! ¡Más deliciosas que una fruta! ¡Patatas dulces! ¡Venid a buscarlas! ¡Están riquísimas las patatas dulces!
¡Patatas dulces! ¡Cómprelas, cómprelas! Disculpe, deme cuatro patatas. Cuatro. ¡Cuatro patatas para usted! ¡Gracioso! Gracias por venir todos los días, señorita. No es asunto de esas personas cuántas patatas como. Adoro las patatas dulces. ¡Ah! Son riquísimas. No puedo parar de comerlas. Señorita Saya. Tome esto, jefe. Gracias. Lo siento mucho. No te preocupes. No deberías estar en la escuela. Hoy tuvimos un examen, así que nos dejaron salir temprano. Estabas ansiosa por salir a divertirte, ¿no es así? Pues no. ¿Y entonces? Lo que pasa es que me venía persiguiendo un tipo muy extraño. No me digas. Yo pienso que lo que quería era secuestrarme. ¿De veras? No me digas. ¿Que Lovi fue secuestrada por un pervertido? Así es. Bueno, no estamos seguros, pero suponemos que es un pervertido. ¡Cielo santo! ¿Se lo ha avisado el compañero Tochi? Debe avisarle. No quise decírselo. Tochi es muy emocional y tengo miedo de que haga enojar a ese individuo y que se desquite con Lovi. Me pareció mejor pedirle ayuda a usted, señorita Saya, porque es mucho más razonable, ¿comprende? Creo que ha hecho lo adecuado. Por favor, señorita Saya, no sé si la habrán secuestrado o no, pero necesito que me ayude a encontrarla. Pero tengo que regresar a la oficina y no puedo. Por favor, si algo malo llegase a ocurrirle a Lovi... Ya sé, de acuerdo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ya llegué! ¡Aquí estoy! ¡Qué tonto! Veo que el jefe y la señorita Saya aún no han llegado. ¿Qué les habrá pasado? ¿Eh? ¡No tengo la llave! ¡Qué extraño! Hubiese jurado que la tenía en mi bolsillo esta mañana y ahora no está. ¿Qué haré? ¡Tommy! Te dije que hoy no podías venir a la oficina. Es un día especial. ¿Por qué no me hiciste caso? Oye, ¿cómo puedes ser tan desagradecido conmigo? Te traje algo muy importante. ¿La llave? ¡Descuidado! No deberías perder cosas como estas. ¡Ay, muchas gracias! Te lo agradezco mucho, Tommy. Me has salvado la vida. Te debo un favor. Por eso te quiero tanto. Oh. Aquí no, Tochi. ¡Nos están viendo! ¿Hola? Tochi, soy yo. Hola, jefe. ¿Qué está haciendo? Lo siento. Ocurrió una emergencia. Llegaré tarde. ¿Cómo que una emergencia? Te veré luego. Claro. Siempre tan desconsiderado. Cuando yo llego tarde, no admite ninguna excusa. Pero él puede llegar a la hora que le da la gana. Jefe, lo siento. No lo estaba diciendo en serio. Era solo una broma. Hola, Tochi. ¿Eres tú, compañera Saya? ¿Está el jefe? No, acabe de avisar que llegará tarde. No me digas, pues yo también estoy hablando para avisarte que llegaré tarde. ¿Qué? Lo siento, pero es por causa de fuerza mayor. ¿Ah? Los dos van a llegar tarde. Y me dejan a mí todo el trabajo. Parece que mis hermanas lograron su cometido. Vamos, Lovi, sube, sube. Usted no me cree lo que le estoy diciendo, ¿verdad, jefe? Sí te creo. No te preocupes más, Lovi. Te enviaré a casa en un taxi. ¿Y qué voy a hacer si ese individuo me persigue hasta mi casa? No te preocupes tanto. Eso es imposible. Por aquí no hay ningún hombre extraño. Yo no veo a nadie. ¿Lo ve? No me ha creído. Piensa que estoy diciendo mentira. ¿No es así? No, no, Lovi. ¿Pensáis tomar el taxi o no? ¡Apresuraos! Hay un pequeño problema. Sí, claro. Soy un problema para usted, ¿no? ¡Lovi! ¡Lovi! ¡Espera! ¡Lovi! ¡Lovi! Sí, ese es. Estoy seguro. Estaba con ella. Este individuo tiene la típica cara de un pervertido. Lovi está en peligro. Sí, pero ¿cuándo los vio? ¿En qué dirección partieron? ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo los dos para llegar tarde el mismo día?
parecen estar muy tranquilos a pesar de que deberían enfrentarse a Ojos de Gato. Lo peor de todo es que dentro de unos minutos se enviarán los planes desde Los Ángeles. ¿Y por qué no enciendes la computadora? Eso no. ¿Por qué no? No puedo encender la computadora sin el jefe y la señorita Saya. ¿Ah? Para encender la computadora hay que decir la contraseña secreta. No puedo utilizar esa contraseña, Tommy. Comprende, es un secreto. ¡Ah! ¿Y cuál es la contraseña? Únicamente el jefe Isaya la saben. A mí no me la dijeron. ¿En serio? Además, hay dos contraseñas. Una para encender la máquina y una para recibir la información. Saya eligió la segunda y el jefe eligió la primera. Yo no sé ninguna de las dos. ¿Quiere decir que no hay manera de usar la máquina sin las contraseñas? Así es, en efecto. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué no te las dijeron? ¿No te tienen confianza? Bueno, tú sabes cómo son las computadoras. No me digas, así que solo el jefe y la señorita Saya tienen permiso para usarla. No, yo tengo permiso para supervisar la operación. Pero no sabes las contraseñas, ¿o sí? Pues no, pero... pero puedo imaginarme cuáles son. Entonces inténtalo. Bueno, déjame ver. Hay que usar como contraseñas para la computadora claves que nadie se imagine. Usted siempre con sus ocurrencias. Es tan ingenioso. Los recuerdos de mi juventud. Ya sé, pondré el nombre de mi primer amor como contraseña. ¿Y qué contraseña puedo elegir yo? No se me ocurre ninguna. Las mujeres siempre tardan mucho para hacerlo todo. Tommy, cada vez que vamos a cenar, tarda horas para decidir qué es lo que va a pedir. Entonces ya sé cuál elegir. Y así fue como eligieron las contraseñas. Como puedes ver, son de mentalidad muy simple. No me digas, qué raro. ¿Así que la contraseña del jefe es el nombre de su primer amor? Cielos, esto se pone más difícil. ¿Y la contraseña de Saya es el nombre de su comida favorita? Efectivamente, así es. ¿Cómo sabré cuál es su comida favorita? ¿Qué le parece si vamos a comer algo? ¿Qué prefiere, un restaurante francés o italiano? ¿Chino? ¿Japonés? Comeremos lo que quiera. Un segundo, señorita Nami. Este no es momento para ir a comer, ¿no cree? Lo sé, pero si tenemos hambre no podremos pensar con claridad. Y debemos estar alerta para encontrar a Love, ¿y no le parece? ¿Comemos algo? ¿Cuál es su comida favorita? Ah, pero es que... ¡Anímese! Akiko, Yuko, Yukiko, Yukari, Mitsako. Vaya, vaya, qué facilidad tienes para recordar nombres de mujeres. Bueno, lo que sucede es que estoy desesperado por encontrar el correcto. Los sorprenderé cuando lleguen. Les mostraré que puedo superar a esa tonta computadora. ¿Qué te parece? Susan, Nancy... Pero esos nombres son... Tal vez su primer amor no fue una japonesa. Pudo ser alguien como... Laura, Mónica, Teresa... Oh. Lobby, ¿qué te pasa hoy? Estás muy extraña. Si algo te angustia tanto, ¿por qué no me lo dices? Ten confianza en mí. Si algo te preocupa, voy a ayudarte. Haré todo lo posible por hacerlo. Lo que ocurre es que... Ya lo imagino. Te has enamorado de algún muchacho, ¿verdad? Tengo razón, ¿no es verdad, jovencita? ¿Por qué debo soportar esta humillación? Cuénteme, jefe, ¿cuándo se enamoró por primera vez? Yo... ¿En la primaria o en la secundaria? Cuando estaba en primaria, en primer grado, me enamoré de una muchacha muy linda que vivía frente a mi casa. Cuénteme toda la historia. Bueno, esa niña, claro... tenía grandes ojos negros y siempre llevaba una muñeca. Me gustaba mucho. No sé por qué, algo tenía. Me parecía muy bonita. ¿Y cuál era su nombre, lo recuerda? ¿Tu nombre? Sí, dígamelo. Creo que... ¿Cuál era? Déjame ver. Escucha, creo que... ¿Sí? Jamás supe su nombre. ¿Ah? Antes de poder declararle mi amor a esa hermosa niña, te mudó del vecindario y ya jamás la volví a ver. Espera, si fue su primer amor, debe haber sido un nombre antiguo como Matsu, Ume, Taku, Epu. No creo que sea un nombre tan antiguo. Por ejemplo,
¿Cómo se llama su esposa? ¿Cuál es su nombre? ¿Su esposa? Creo que su nombre es Masako. ¿Eh? Tal como pensé, su primer amor fue su esposa. ¡Qué tontería! ¿Cómo? ¿Acaso yo no soy la primera mujer que has amado? Dime. Tenemos que buscar la otra contraseña, que es el nombre de un platillo o de una comida, como pollo asado o estofado. ¡Lobby, ven acá! ¿Qué pasa? Ahora que saben la primera contraseña, debo mantenerlo alejado del cuartel. Haré que me persiga todo el día. ¡Lobby! Está muy alterada. ¡Qué terrible! Si la dejo huir como está, tal vez haga algo terrible. ¡Cielos! No puedo perderla de vista en este sitio. Pues... ¿Estarán ricos los fideos a la boloñesa, señor? Sí, claro. Gracias. No creo que esa sea la contraseña. Señorita Saya, ¿en serio le gusta la comida italiana? ¿Por qué tardó en decidir? ¿Por qué no pide su platillo favorito y listo? Será lo más fácil, ¿no le parece? ¡Ahí va Lobby! ¿Ah? ¡Y el pervertido! ¿Ah? ¡Lobby está en peligro! ¡Debemos apresurarnos! ¡Señorita Saya! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Ay, lo siento! ¿Qué estáis haciendo? Lo siento. Esto va muy mal. Tengo que evitar que se dé cuenta de que él es el jefe. Señorita Saya, venga por acá. Es un atajo. ¡Nami! ¿Será posible que piense suicidarse? Me gustaría ser más joven. ¡Lobby, ya basta! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Déjenme en paz! No se preocupe. Tranquilo. No haré lo que usted está pensando. Lobby, ¿por qué huyes? Cálmate. Tranquilízate. No voy a hacerte daño. ¡No se acerque! ¡Déjenme en paz! No veo a Lobby por aquí. ¡No se acerque! Están en la terraza de este edificio. La va a atacar. Tengo que hacer algo. Lobby. Lo logré. ¡Qué habilidad! ¿Ah? Jefe, jefe, despierte. ¿Dónde estoy? Saya, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Entonces usted es el pervertido. El pervertido es el jefe. No puede ser. ¿De qué habla, señorita? Déjeme explicarle. Lo siento. Yo tengo la culpa de todo esto. Pensaba encontrarme con mi novio. ¿Eh? ¿Lo ibas a ver aquí? Así es, en esta terraza. Y no quería que usted se diera cuenta. ¿Y dónde está? Creo que se marchó cuando los vio a vosotros. No me digas, pero qué tonto fui. Ay. Lo siento, señorita. Todo ha sido culpa mía. No importa, no fue nada. Pero a cambio... ¿Qué desea? No le diga a nadie que me vio comiendo patatas dulces. Así que esa es su comida favorita. Ah. Ya, ya, ya voy a contestar. Patata dulce. ¿Ah? Jefe, ¿cuánto tiempo voy a estar esperándolo? ¿Qué dice? ¿Que estaba practicando béisbol? ¿Cómo? Lo logré. ¿Un secuestro? ¿Un pervertido? ¿De qué habla? ¿La señorita Saya está con usted? De acuerdo. Luego me dirá por qué llegaron tarde.
Atención, atención. Les habla la computadora de la policía para informarles que atacarán los camiones con toda seguridad. Los atacarán precisamente en el túnel de la ruta número 5. Deben enviar un rayo de ultrasonido al túnel para confirmar si están allí. Envíen un rayo de ultrasonido. Han escuchado, enviaré un rayo de ultrasonido al túnel. ¡Ay! ¿Qué ocurre? ¿Por qué me sale el ultrasonido por los audífonos? Jefe, jefe. En caso de que Ojos de Gato intente algo, arrojen luces de bengala dentro del túnel. ¿Y ahora qué? Estoy sordo. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Estos torpes no saben lo que están haciendo. Si no logran verlas, pónganse las gafas contra rayos infrarrojos. Eso haré. Mi cabeza va a explotar. No aguanto más. No aguanto. ¡Un monstruo! ¡Cuidado! ¿Qué, un monstruo? ¡No puedo creerlo! ¡Mis oídos! ¡Adelante! De acuerdo. ¿De dónde salió ese monstruo? Ojos de Gato se está llevando el camión amarillo. Ese camión solo lleva gases lacrimógenos. La estatua de la diosa está en el camión azul. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es soltar a los perros del camión rojo para que los sigan. ¡El gas lacrimógeno estaba en este camión! ¡Sacaré la estatua! ¡Jefe! ¡La estatua se ha convertido en un montón de perros rabiosos! ¡No lo comprendo! ¡Hice exactamente lo que me ordenó la computadora! Estoy segura que no olvidarán esta experiencia. Creo que jamás volverán a confiar en una computadora. Está todo solucionado. ¡Ay, jamás volveré a confiar en las computadoras! Ok, now girls, get your stuff together. Here we go, on the floor. Shake-a-shake-a, right on, last more. Shake a boogie.